Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard. Bueno, el día de hoy les traigo un video bastante especial. Es un análisis que ya lo he hecho en videos anteriores, como por ejemplo un análisis sobre la serie de Breaking Bad, una de mis series favoritas que les dejo por acá, ¿sí? La tarjeta para que lo vayan a ver. También sobre La Casa de Papel, también sobre la saga de Rápido y Furioso, pero bueno, eso es otro tema, ¿sí? El día de hoy la pregunta es... La obsesión por ver series, ¿qué tanto nos afecta a nivel personal y a nivel cultural? ¿Sí? Vamos a ver distintos tipos de variables, la evolución de la serie a través de las décadas y bueno, vamos a ver una retrospectiva basada en información. Este video me costó mucho, chicos, así que por favor, si les gustó, denle me gusta y compártalo para que otros amigos de ustedes puedan ver este análisis que he hecho. Me costó mucho, incluso si no te gustó también me sirve, déjamelo en los comentarios. Qué arreglo, qué cosa le puedo llegar a poner al informe. Me costó mucho, así que lo hice con mucho amor para dar una retrospectiva sobre lo que para mí influye las series en la vida cotidiana de un cinéfilo, un seriéfilo como lo soy yo y como lo sos vos. Así que nada, suscribite, compartilo y todo lo que ya sabes, todo lo que sigue después de ahí. Así que chicos, pasemos para el video, no tardemos más. Vamos para ahí, ¿me acompañan? Bueno, la pregunta es, ¿la obsesión por ver series nos está absorbiendo la vida? Yo a veces me pregunto del por qué vemos tantas series. Es verdad que hoy literalmente nos están bombardeando con muchas plataformas de streaming. Algunas hasta te diría que son totalmente desconocidas y otras tantas dedicadas al contenido condicionado. Pero para, no se pongan contentos que no voy a hablar de eso. Así que la pregunta que les hago para que me lo dejen en la caja de comentarios la respuesta. ¿Cuántas series estás siguiendo ahora mismo? ¿Cuántas de ellas te parecen importantes y cuántas vas a seguir recordando con el paso del tiempo? La seriéfilia, como es conocida, ha pasado de ser una palabra totalmente desconocida a convertirse casi que en una forma de vida. Tortura que aflige a los que no gozan de estas similitudes. Y no es raro que acaben en ciertas ocasiones discriminados en conversaciones llenas de lamentos sobre el poco tiempo que tenemos al día para ver una serie. O de la muerte de tu personaje favorito en alguna serie y casi que obligando a ver a esa serie del que todos hablan para no estar al margen en una reunión como si eso fuera una exigencia. Yendo al histórico, al comienzo de los años 20 del siglo pasado, las series se veían en los cines. Pero para los años 50 ya reinaba la televisión a transistores y la internet, como palabra en sí, no existía. Las series denominadas sitcoms, donde predominaban series estilos Hechizadas o Mi Bella Genio también, fue evolucionando hasta llegar a los 80 y principios de los 90 se evolucionó a algo más complejo, de nombre de teleseries, donde ya no fungían un episodio autoconclusivo para dar paso a un cambio y ver algo llamado trama, que abarcaba toda la temporada de la serie. Pero en esos tiempos pasaba lo siguiente, que un actor pasara del cine a la televisión significaba que su estrella se estaba agotando o apagando y que su carrera iba en total declive. Pero actualmente las series de calidad superan a muchos films y para algunos es más jugoso firmar por varias temporadas de trabajo que por una sola película. Pregunta, ¿a qué actor no le hubiera gustado ser Tony Soprano? Whipped cream on my mouth. Yeah? What else did he say? Whoa, whoa! Sit down. Sit down. Easy. Paper Chapman in Orange is the New Black. How's the pot? Will you try to scare me? No. No, I don't want to scare you, but I was somebody with a life that I chose for myself. And now it's just about getting through the day without crying. Behind these walls, there's nowhere to run, even if you could run. The truth catches up with you in here, Dina. And it's the truth that's gonna make you hurt, bitch. Oh, Walter White. Los quiero lejos de mi territorio. Never, 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 never.
Incluso el Sir Anthony Hopkins se rindió ante la actuación de Bryan Cranston en Breaking Bad, al tal caso de que le escribió una carta en la que afirmaba: tu trabajo es la mejor actuación que he visto en mi vida, ever. Por eso, rostros tan cinéfilos como el de Glenn Close, Kevin Spacey, Matt Ryan, Jeff Daniels, Halle Berry o Susan Sarandon están aceptando papeles en series de televisión. Incluso directores de cine consagrados como Scorsese, Fincher, Spielberg, que firmó contrato muy jugoso con Netflix, los Coen o los Wachowskis, se han apuntado a la ficción seriada. Hasta las películas están dando el salto a la televisión en forma de adaptación. Y ya se comenta la puesta en marcha de remakes en forma de series de historias como The Ghost, Hitch, El Club de la Pelea o Los Juegos del Hambre, incluso también Continental sobre la saga de John Wick. De hecho, cada vez más la transición al streaming como Von Trier, Soderbergh o Fukunaga se han puesto al frente de temporadas enteras. No hablemos de David Lynch y su odisea inabarcable de Twin Peaks de Return. Pero más allá de ese punto de vista, algo sí que se puede decir territorial de los propios cineastas, varias series que siguen la línea de trabajo de alternar directores han dado con momentos visuales estremecedores y hasta te diría bellísimos. Better Call Saul, Hannibal o la mismísima Breaking Bad, la mejor serie de la historia, por lo menos para mi irrenunciable gusto personal, como les dije. Algunos ejemplos donde la puesta en escena es tan importante como el guión. Entonces, ¿por qué nos cuesta retener esa belleza? Quizás por la costumbre de ir a las series como el niño vicioso ve a las galletas de la abuela. Metemos la mano en un frasco de cultura y nos llevamos a la boca con furor para poder saciar esa necesidad de ver series. Y es obvio que hay series extraordinarias y otras que no. Es obvio también que hay muchas de ellas, como antes en los 50s o los 80s, se concentran en una especie de época dorada. O sea, el momento, no sé si me explico. A todo esto le sumamos la proliferación de plataformas digitales, de contenidos dispuestas a batallar con los servicios de televisión por cable, está dando lugar a un exceso que deviene en hábitos de consumo, digamos en algunos casos excesivos, ya que no solo es algo que nos reporta placer, es algo que además nos da cierto estatus. Permite simular una suerte de erudición portátil, se diría, que rellena charlas de ascensor, oficinas o de barra de bar, ya que todos estamos viendo series y a menudo, todos estamos viendo las mismas series. Esto, por una parte, es positivo. La democratización de la cultura derriba barreras, enriquece a la gente. Fenómenos populares como la seriefilia facilitan nuevas vías de conversación, de debates e incluso de troleos. Y sí, es cierto que ver muchas temporadas de algo, de lo que sea, nos quita tiempo de otras cosas como leer. Pero ¿hasta qué punto es algo de quejarse todo esto? Pretender que dos obras de arte se miren por encima del hombro es recíproco, un ejercicio, te diría, hasta estúpido. Las series penosas lo son tanto como las novelas penosas. Y lo mismo sucede con las series y novelas y películas y discos. Existen mediocres y brillantes. Incluso hay series que han dado un paso más allá y nos muestran nuestro yo del futuro, que en realidad ya ha llegado. ¿Y cómo se hace eso? Preguntarás. En Black Mirror, la ficción británica hace referencia a ese espejo negro que tiene todas las pantallas de las nuevas tecnologías que usamos, como los teléfonos inteligentes, portátiles y tabletas, y nos muestra el reflejo más oscuro de nosotros mismos en dichos aparatos. La miniserie, que ya cuenta con varias temporadas, nos habla de lo incontrolable de las redes sociales, que al colgar un video puede ser visto por millones de personas en cuestión de minutos, de cómo la tortura puede transformarse hasta en un espectáculo, del deseo de la fama y del dinero, de la memoria registrada en chips de cualquier tamaño, del amor entre humano y tecnología. En principio, cuestiones que ya han tratado películas de ciencia ficción, eso no lo voy a negar, pero con una diferencia: los detractores que están a favor de llevar eso, y parafraseando a Hamlet, la pregunta es: ¿el cine o la televisión? Esa es la cuestión.
Y ahí se abre otra variable importante que marca la diferencia y es el desarrollo a largo plazo de la historia que permiten las series. Narrar de forma extensa permite deshilachar la trama, introducir nuevas líneas narrativas, que serían los spin-offs, y hacer evolucionar a los personajes. Las historias se ramifican porque un acontecimiento único desencadena cambios en muchas vidas. Algo que, por ejemplo, puede contar la serie de Killing, porque se dedica 20 horas a la resolución de un solo asesinato. No solo es una cuestión de tiempo. Gracias a este tipo de estructuras narrativas, las series pueden ofrecer una mayor variedad de tonos. En títulos como Mujeres Desesperadas, Dexter o House, se alternan episodios dramáticos con otros que te diría que rozan la comedia. El formato de las series tiene un gran potencial de impacto emocional, porque a todos nos recuerdan mucho más a la forma en que se presenta lo cotidiano. Las historias que nos ocurren a nosotros, o las que le suceden a aquellos que nos importan, aparecen y desaparecen, desarrollándose a lo largo de años, alternando la risa y el llanto. En pocas palabras, nos encariñamos con los personajes. A ver, sufrimos, reímos, sentimos con ellos el rigor de la trama. Hay un ejemplo paradigmático, diría yo, del tipo de relación que ha creado esta nueva estructura narrativa. A ver, durante las 6 temporadas de Los Sopranos, esos personajes acaban formando parte de nuestra vida, convirtiéndose en miembro de nuestra familia, conociéndolos tanto que éramos capaces de adivinar cuando un comentario podía provocar una discusión entre Tony y Carmela, su esposa. Son unos protagonistas tan perfectamente construidos, con sus grises, con su cocción a fuego lento, te diría, que es imposible de hacerlo en el cine, con sus días mejores y peores, que traspasa la pantalla y el actor. Después de 6 temporadas conviviendo con Tony Soprano, el público ya no sabía dónde acababa él y el personaje. Si Los Sopranos demuestran que solo la ficción televisiva puede convertir a unos personajes en parientes muy cercanos del espectador, Breaking Bad es el paradigma de la virtuosidad de las series frente a las películas. Walter White, el protagonista de la serie de NBC, únicamente podía construirse en televisión. Es uno de los personajes que mayor evolución sufre. Escuchen, evolución sufre en una ficción, si no es el que más. Sus gestos, sus objetivos, sus gustos, su conocimiento, sus virtudes, su ignorancia y su inteligencia estaba tan minuciosamente definida por los guionistas que lo crearon que podemos cruzarnos con Walter White en cualquier esquina. Es tan real que podemos ser nosotros mismos. Durante 5 temporadas tenemos la sensación de no llegar a conocerlo y no saber cuál va a ser el siguiente paso que va a dar. Bryan Cranston, el actor que le daba vida, debe ser consciente de haber hecho el mejor papel de su carrera. Es muy seguro, seguramente. El resto de los actores también son conscientes de que ese era el mejor papel de la carrera de cualquier actor. De hecho, puede haber sido el personaje que consagrara a la ficción televisiva por encima de la cinéfila. Pero eso solo el tiempo lo dirá. Las series que logran una identificación mucho más profunda con el espectador también las presentan las webseries, ficciones creadas para internet. Es el caso de Kill, por ejemplo, una serie web creada por Felicia Day allá en el 2007 y que se centraba en el mundo de los gamers. Se convirtió en una de las primeras ficciones que reflejaba a los jugadores de videojuegos tan fielmente que cuando la creadora anunció que no podía hacer una nueva temporada por falta de presupuesto, ellos mismos, los fanáticos, recaudaron fondos para que la produjera. De esta forma, The Guild demostró que al crear una serie dirigida a un nicho de espectadores muy bien definidos, ellos la convierten en suyas y son muchos más leales a la producción. Y si hablamos de una serie web muy icónica, no podemos dejar de pasar Cobra Kai, salida de los mismísimos riñones de YouTube Red, quien fue la que produjo las primeras 2 temporadas y que obtuvo muchísimos fanáticos a lo largo del globo. Y que por falta de presupuesto también pasó a la gigantesca Netflix después, bueno, ya la historia es conocida. Por último, las series están más cerca de la forma de procesar la información del mundo moderno.
No sé si me explico. La adaptación a diferentes formatos a la hora de visualizarlas. Ordenemos: ordenador, tableta, teléfonos móviles. Abrís el teléfono y podés ver las 8 temporadas de Game of Thrones. O sea, tengo dragones, como dice Guille Aquino. Muchos científicos están de acuerdo en que la mente futura camina hacia una maximización de las capacidades audiovisuales y una total independencia de los formatos. Los contenidos culturales podrán aparecer en muchas formas y en diferentes momentos de nuestras vidas. Disfrutemos ya, y yo creo que es una tendencia imparable, de estimulaciones intelectuales mientras caminamos por las calles, en la sala de espera del médico, o mientras vamos dentro del tren o del subte. Las series de televisión se adaptan mucho mejor que otras formas de cultura a este cambio de soporte y de medios. Y la pregunta es, ¿cuántas veces has postergado el trabajo de ese proyecto personal por un capítulo más? Y otro más todavía, vamos más allá. ¿Cuántos antisistemas de los de la televisión manipulan se derriten con maratones de Mr. Robot? La cultura más desafiante es la que nos da aquello que no sabemos que queremos. ¿Me entienden? Mientras que las series, incluso las mejores series, viven por naturaleza y cumplir una expectativa que se van constantemente por ese sendero de cantación en la que se pierde, en espirales, la grisura de nuestra rutina, sintiéndonos, eso sí, ojo, eso sí, mucho más trending, mucho más cultos y mucho más felices. Bueno, amigos, fue largo, fue extenso, pero fue necesario, ¿sí? Y me quedo corto también. Chicos, la verdad que me gustó mucho hacer este análisis, ¿sí? Si crees que en algunos puntos estoy equivocado, me encantaría debatir con vos en los comentarios. Me encantaría que me dejes tu perspectiva con respecto a las series. ¿Qué tanto afectan a nuestro ser cotidiano en el ambiente diario? Así que nada, chicos, agradezco por haber llegado hasta acá. Sinceramente les agradezco porque hayan llegado hasta acá, porque quiere decir que el video lo disfrutaron. Desde ya está agradecerles y que los invito a visitar todas nuestras redes como Enfocadísimo. En la descripción están las redes y también tengo los canales de amigos, también youtubers, que tienen muy buen contenido. Se los recomiendo totalmente. Gracias por haber llegado hasta acá. Los quiero una banda, no se tiene idea. Gracias por estar siempre, siempre tirando buena onda. Los quiero una banda, chicos. Nos vemos la próxima, chicos. Así que les agradezco de corazón. Chau, chau.